Saludos, muy buenos días, tengan todas y todos. Aquí estamos como cada mañana de lunes a viernes a través de Super TV 55, el canal de todos. En esta que es su entrega habitual, Diario 55, tu revista informativa. Luego estaremos compartiendo el café de Diario 55. Después de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso en este lunes 22 de febrero. Es el mes del carnaval, es el mes de la patria. Carnaval de 5 a 7 los domingos, está transmitiendo Super TV 55 en un resumen de los momentos más importantes del carnaval de Santiago de los Caballeros, porque la pandemia nos ha llevado también a limitar todas estas presentaciones y esta que es la fiesta, la actividad más democrática de la República Dominicana, porque en el carnaval se le permite a usted salir disfrazado de lo que usted quiera. Entonces, esa es la esencia de esta tradición. El carnaval, claro está, los pueblos tienen sus personajes pintorescos que lo identifican ya como tales, pero la gente también usa la creatividad, los careteros, los que diseñan disfraces, mucha gente que interviene en este movimiento económico, si podríamos llamarlo así, que producto de la pandemia también se ha visto afectado. Vamos a dar los buenos días a Edison Meléndez. Hoy me tocó a mí iniciar. Él estaba por ahí dándose todavía su retoquito antes de salir. Gracias, Abraham. Buenos días. Gracias por estar ahí con nosotros cada mañana. De verdad que lo que sucede con este programa es una cosa increíble. Donde quiera que uno va, a cualquier provincia, le dicen, y usted no es. Bueno, la gente cree a veces que yo soy más alto, como que soy. Yo creía que usted era más, pero de verdad, gracias a todos por acompañarnos, por preferir el trabajo que cada mañana hacemos para todos ustedes con mucho amor, con mucha entrega, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Aquí estamos al pie del cañón. Muchas cosas importantes para comentar con ustedes en el día de hoy. China vuelve a hacer otro donativo, o va a hacer un donativo a la República Dominicana de casi 800,000 vacunas. El proceso va un poco lento, se ha estructurado, se ha concentrado, sentimos tal vez mucho, el ministerio se ha centrado demasiado en estas cosas y creo que hay que democratizar, abrir más el abanico para que nosotros podamos pasar a la siguiente fase, agilizando este tema con un proceso de vacunación tal vez más, más ágil, más rápido, integrando a más personas en este proceso, que podamos nosotros sortear lo más pronto posible esta situación. Y qué bueno que haya esta apertura con China, porque con China se quiso en algún momento, en este gobierno precisamente, hubo críticas cuando se entablaron las relaciones comerciales, diplomáticas, incluso la intervención de Mike Pompeo, que en ese entonces era el secretario de Estado de los Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump. Se limitó, Estados Unidos entendía de que estaban ya pisando terreno que entienden ellos le corresponde, y se hicieron se hizo una pausa en cuanto a ese ritmo que llevaba a República Dominicana con China en cuanto a entablar relaciones comerciales, negocios que se estaban produciendo en el país. Y mira qué bueno cómo nos responde China en esta oportunidad con todas estas vacunas que estarán llegando, 768,000 vacunas. Así es. El presidente, cuando habló que anunciaba el proceso de vacunación, con cierto encono, con cierto dolor, habló de la solidaridad, porque tú no me puedes pedir a mí que yo sea contigo y que de allá para acá no me retribuyan nada. Y habló de eso, de dónde está la solidaridad. Tú quieres que yo sea tuyo, pero, y entonces tú no puedes ser mío. Y fue el llamado a muchos países de dónde estaba esa cooperación, que en vez de agilizar, estaban bloqueando que a países como a República Dominicana le llegaran cantidades mínimas para empezar el proceso de vacunación. Y qué bueno que China haya puesto, y los otros países como la India hayan puesto y nos haya permitido esto como país empezar
nuestro proceso de vacunación para seguir nosotros normalizando el proceso social y económico de reapertura total y que podamos ya en pocos meses, porque el hecho de que vacunemos a todo el mundo, el proceso de inmunización del cuerpo se va dando poco a poco. No es que me vacuné y ya estoy exento de eso. Y todo el mérito, todo el crédito al presidente de la República, que no ha escatimado esfuerzo. Ya lo decía su esposa, la primera dama Raquel, que el presidente estaba haciendo esfuerzos que la gente no se imaginaba para tratar de conseguir vacunas. Y están llegando las vacunas, y qué bueno, y no importa de dónde vengan. Lo importante es pensar en el pueblo dominicano y que nuestra economía, nuestra salud ha estado jugando un papel esencial en todo esto de la pandemia con todas estas afecciones que ha habido. Decía por ahí José Joaquín Puello Herrera de que en unos 7 meses o 17 semanas aproximadamente, hablaba, ya habría una gran parte de la población vacunada y esto volvería al ritmo que uno quisiese en cuanto a la producción, en cuanto a las actividades, porque nos hace falta, señores. Ya el pueblo está agotado mentalmente, económicamente, y para que todo vuelva a la normalidad debemos estar todos ya vacunados. Y es lo importante, no importa, repito, de dónde lleguen las vacunas, lo necesario, en este caso es que nos vacunemos y que estemos ya, por lo menos, libre de este virus. Y si no libre, pero por lo menos que los efectos no sean tan dañinos, mortales como hasta ahora. Así es. Otro tema, pasando al tema, y siempre yo digo que en República Dominicana nunca vamos a resolver los problemas. Estamos en los problemas fundamentales desde la fundación de la isla. Y vivimos nosotros con esos problemas. Porque no somos capaces de ponerlo sobre la mesa y decir, yo creo en esto. Cuando dices eso, vas a encontrar gente que no le va a gustar y a gente que le va a gustar. Nosotros hemos tenido desde hace varios años un tema con la Loma Miranda, de que finalmente no se termina de decidir si esto será un parque nacional, si esto va a ser una cosa, y vivimos siempre con el conflicto con los ambientalistas y otras personas. Yo creo en la minería responsable. Yo creo en la minería responsable. Y si hay minerales, los países tienen que extraerlos con responsabilidad. Pero digamos en qué creemos. Porque entonces no podemos estar pasando permisos y dando cosas por debajo de la mesa. Yo creo que todo se puede hacer con responsabilidad. Si tenemos minerales ahí que forman parte de nuestra economía, se pueden extraer. ¿Quién dijo que no? Ahora, muchos hemos criticado la forma. ¿Cómo se hace? Yo recuerdo a veces como la forma ilógica en que se maneja esto, y recuerdo aquella lucha que llevamos en contra de una cementera que se quería establecer dentro de un parque nacional, una empresa de Santiago. Los Haitises. En los Haitises, en Gonzalo específicamente se llamaba esa comunidad, y nos tocó, yo recuerdo que dormí como una noche en esa comunidad, de hacer campamento. De cosas irracionales. Si hay algún estudio o algo, preséntenlo. Porque es peor que la gente se entere de cosas. De que ahí está la Falcon Bridge diciendo esto, diciendo aquello. Vamos a poner las cosas sobre la mesa y transparentémoslo. Y si tiene que ser un parque nacional y ahí no se puede extraer nada, pues vamos a comunicarlo, vamos a socializarlo, pero con los velos y como el que yo creo que sí, como que creo que no. Eso no nos hace bien. Yo siempre, mi postura siempre son intermedias. Yo creo que el medio ambiente se puede cuidar y al mismo tiempo los materiales se pueden extraer. Lo que nosotros no podemos permitir, lo que se le permite a la Barrigol, hacer una minería a cielo abierto, que ya eso no se permite en ninguna parte del mundo. Los minerales se pueden extraer porque están allá abajo en el subsuelo a través de una minería responsable. Ahora, si la Academia de Ciencia, los geólogos dicen que no se puede, pues cerremos el caso y san se acabó. Pero vamos a decir qué vamos a hacer con esto, porque ahí tenemos otro conflicto con este tema de medio ambiente que parece se pretendía colar como un permiso a estas personas de la Barrigol, no sé cómo se llama la empresa que extrae el mineral, los minerales que hay en esa zona, que creo que es bauxita o otro tipo de material. Pero lo importante es que nosotros tengamos cuentas claras y digamos qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer
y al final dónde va a ir ese dinero, porque tenemos la segunda mina de oro más grande del mundo y seguimos nosotros con la necesidad de tener que andar endeudando al país. Nos encontramos en Cotuí con la segunda mina más grande del mundo y eso no nos ha servido más que para que esas empresas se lleven nuestra riqueza. Ese es el tema. Yo entiendo de que, como tú señalabas, debe haber socialización, debe haber un consenso. No solo es que se lleve nuestro oro, es que no nos dejen nuestro más importante producto, que es el suelo, que es la madre naturaleza, que la dejen explotada y que todos estos recursos naturales pues lo aniquilen. Debemos entender de que tenemos ahí explotación de este importante mineral que está costosísimo hoy en el mercado internacional, pero ¿hasta dónde nos hemos beneficiado los dominicanos? Yo creo que la mayor parte se lo llevan aquellos que explotan nuestros bienes y sin embargo hemos visto cómo sectores en los alrededores de estas mineras, de estas compañías, pues se quejan del trato, de las condiciones en que viven, porque se supone, y así lo señalaban muchos políticos, no importa lo que la ciudad aporte en el PIB, si fuera tomando en consideración este tema, entonces estos pueblos, estas comunidades que viven alrededor de estas mineras, ¿hasta dónde se benefician? Son más pobres cada día porque están explotando recursos de los cuales ellos se alimentan. Y la como el asunto de por qué tenemos nosotros que nuestros minerales extraerlos a empresas extranjeras. Y en vez de tenerle que darle 90 a 5, nos quedemos nosotros con todo ese oro y sea eso parte de nuestras reservas internacionales y que tengamos unas reservas en oro guardadas y eso nos sirve para reforzar nuestra fuerza económica. No, nada, que lo saquen para que se lo lleve otro. No, no puede ser. Pero hay que poner los puntos claros con relación a esto. De que sí, de que no, de que sí yo creo. No, vamos a con conciencia decidir qué se va a hacer con este asunto, porque los países tienen que los minerales son parte de la riqueza de un país y hay que hacerlo con responsabilidad, hay que extraerlo. Pero hay que decirlo. ¿En qué usted cree? Porque aquí la gente no quiere tratar los temas. La gente lo que anda buscando siempre es comerse la masa, pero los huesos nadie lo quiere. Sí, porque lo importante es saber quiénes están detrás de estas empresas, de esos que están explotando todas estas minas en República Dominicana. En Haití se sabe quiénes son los que están. Exacto. Y nosotros también conocemos de la compañía y quiénes son los principales accionistas de la misma. Mira, cambiando de tema, entiendo que el gobierno dominicano, igual que hace Estados Unidos, que emite comunicados en cuanto a la peligrosidad, en cuanto a la seguridad que representa usted viajar hacia un país, está ocurriendo con Haití. Y entiendo que la República Dominicana, aunque tengamos nuestros vecinos, que es un socio comercial importante para la economía de este país, debe enviarse una voz de alerta. En Haití se habla de que están secuestrando unas 5 personas a diario. Este fin de semana le tocó a 2 dominicanos que estaban con una productora de cine y están pidiendo un rescate de $2 millones. Incautaron también los equipos. En Haití, en estos momentos, no hay seguridad. La población está tirada en las calles. Incluso iban ellos escoltado por policía, y ni eso fue suficiente para que estos grupos organizados que están en Haití llevando a cabo esta maniobra, pues secuestraran a estos 2 dominicanos, 33 años, le llaman los mellos. Pero es la situación que se está viviendo día a día en Haití. En Haití no hay condiciones en estos momentos. Se están pidiendo que Jovenel Moïse pues renuncie a su puesto. El 22, el próximo año, cuando corresponden elecciones, se están pidiendo que la adelanten o que renuncien. No hay ningún tipo de seguridad, reiteramos en Haití. Hay que considerar los viajes hacia allí. No hay seguridad. Hay un gobierno que no es capaz, no está en capacidad de mantener un orden, de mantener la población en orden para que las cosas puedan funcionar. Es que no funcionan desde hace mucho tiempo. Y es una imprudencia de alguien viendo la situación que hay en ese país, de usted ir a un país que está prácticamente en una guerra civil, porque también tenemos nosotros que tener como sentido común. Ahí no hay seguridad de nada porque ahí no hay
institución ahí no hay de nada. Una imprudencia innecesaria, y ojalá los captores puedan buscar la manera y que esto no termine mal, pero de verdad es una imprudencia en medio de una crisis social y política usted coger para un país, y más usted siendo dominicano, sabiendo lo que pasa en ese país con cuando usted dice que es dominicano, que muchas veces se tiene que pasar, hacer pasar por otra nacionalidad, por esos conflictos históricos que nosotros tenemos entre las dos naciones, y que en algún momento tendremos también que sentarnos a socializar y tratar de armonizar en algún tiempo esa situación. Pero de verdad que prudentes no fueron estas personas en ir hacia Haití a grabar o a hacer una producción supuestamente cinematográfica en esta nación, en medio de una crisis política. De verdad que no fue lo más correcto. Bueno, hay un tema también importante que queremos tratar, y es el tema de la Junta Central Electoral, y hay un pequeño impasse con el gobierno, que quiere solamente entregar el 50% de lo que le corresponden a los partidos, y esto ha creado cierta fricción entre los partidos y el gobierno. Y yo creo que no es correcto el tema. Los partidos tienen mucho compromiso y ya tienen por demás esos recursos preconcebidos, comprometidos. De hecho, cuando se hizo la propuesta aquí, yo traje los estados financieros, específicamente del partido de gobierno, del PRM, para mostrar que no era correcto el planteamiento de rebajar, porque casi el 80% de lo que le ingresa al Partido Revolucionario Moderno está comprometido con bancos e instituciones financieras por una cantidad de locales que se compraron, incluyendo el local de aquí de Las Carreras que tiene el PRM. Entonces es imposible que los partidos puedan ceder. Hay compromisos que quedaron de la campaña con publicitarias, donaciones y todo esto. Y resulta imposible que esto se pueda realizar. Yo creo que a partir de ahora se puede esto socializar y ver cómo se busca la manera de que los partidos, que a veces no le gustan que uno intervenga en sus asuntos internos, tienen más independencia y a lo mejor pueden buscar otra manera de captar fondos que no sea de la Junta Central Electoral, o que nosotros podamos hacer que los fondos vayan donde tengan que ir, que es al desarrollo institucional y democrático, que no existe en los partidos políticos, porque todo ese dinero, o el 98% de ese dinero, se queda en la capital de todos los partidos políticos, y muchas veces eso no llega a las provincias, ni en formaciones, ni en locales, ni en absolutamente nada. Mucho dinero reciben los partidos políticos y todo se concentra. Siempre resaltamos aquí, señores, el PLD 20 años en el gobierno y lo desalojaron de su local que era alquilado de aquí de la 27 de febrero. Por ese mismo asunto de que ese dinero se queda en su gran mayoría en la capital y no se le da el mejor de los manejos. Eso es lo que uno siempre ha demandado, de que las cosas sean claras, diáfanas, transparentes en el manejo que le dan los partidos a estos recursos que vienen de la población. En estos momentos, y ya tú bien señalabas, los partidos necesitan esos recursos. Hay dos que están desarrollando congresos y para esto se necesita dinero. El Partido de la Liberación Dominicana, que tiene su Jorge Botello, y la Fuerza del Pueblo, que creo se llama profesor Juan Bosch. Sí. Son los congresos que se están desarrollando en estos momentos y estos pues necesitan recursos. Es cierto, todo se concentra en la capital, muchos locales, incluso el Partido de la Liberación Dominicana, 16 años de forma continua en el poder, le cerraron locales en Santiago porque estaban pensando en otra cosa y no en la formación de sus miembros, como es el principal accionar de partidos políticos, el darle formación, el alimentar con el conocimiento a todos esos miembros para que de esa manera entonces se piense de otra forma, de otra visión de ver las cosas en cuanto a política, en cuanto al servicio que debe brindarse a la población, no el servicio que usted debe generarse. Es decir que por ahí andan las cosas. Entendemos que no es el mejor año, es cierto, es mucho el dinero que reciben los partidos políticos, pero hay que entender
que están en proceso. Ya le tocará al PRM quizá renovar su, el su año cuadro que, dirigencial, el ¿verdad? Año que, el y año que viene. De esto ¿es para fuera necesitarán. Que van? ¿Es para fuera que van algunos? No, que debieran renunciar. Debieran renunciar. No, hay mucha si están gente ocupando posiciones hoy en el Estado, deben renunciar para dejar que otros puedan hacer el papel, porque usted no puede estar en dos cosas, por más que usted quiera. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas que tiene el gobierno dominicano, que la acefalitis aguda que tiene, que sus figuras nacionales principalmente están todos con responsabilidades en el gobierno. Y hay un orden sucesoral para eso, para estos momentos. Si yo soy el presidente y tengo una responsabilidad, es fácil, una cartita tomando una licencia y el primer vicepresidente asumiría, que pasa por ejemplo en el PRM, el primer vicepresidente que es Fulcar es ministro también y no sería él. El segundo es este señor que es de la tendencia de Hipólito Mejía, entonces si no es el segundo, pues entonces asumiría el tercer vicepresidente, porque para eso está el orden sucesoral. Y yo creo que este tipo de cosas le ha hecho mucho daño al gobierno del presidente Abinader, aparte de las situaciones que hay del gobierno, también las situaciones internas, porque no hay esa línea, esa visión de que haya alguien capitaneando el barco, y es lo que más daño le hace a los partidos, estar así en bandolera, porque las responsabilidades gubernamentales son muy, muy, muy grandes. Ahí no se descansa, ahí no se duerme, porque el gobierno no se detiene nunca. Entonces lo más sano, lo más saludable para mantener a flote una institución, es fácil, una carta, porque no le están quitando su puesto. Simplemente usted hace y toma una licencia y que los subsecretarios y que los vicepresidentes sean quienes asuman la responsabilidad de esto, que es un organismo con personería jurídica y que pueda funcionar hasta para que alguien vaya a buscar una respuesta de algo. Porque ahí viene entonces la competencia y vienen las situaciones a veces de estar postergando las convenciones porque no hay condiciones. Porque dígame usted, el PRM tiene que renovar sus cuadros para el próximo año. ¿Quién montaría una convención si está todo el mundo con responsabilidades, con grandes responsabilidades en el gobierno? Y es lo que le pasó al PLD. No, no, dejen eso para después. Aquí lo importante es el gobierno. Y se fue el PLD quedando. Y miren el resultado en el día de hoy. Entonces lo más saludable sería una cartita, una licencia, en vista de que tengo estos compromisos, el primer vicepresidente que asuma, el segundo, el que sea, el tercero, que asuma en la presidencia del partido, que creo que el primer vicepresidente, bueno, el segundo en el PRM de Santiago le tocaría asumir a Carlos Mena, porque el primer vicepresidente es Fausto Domínguez, diputado, y tiene una situación fruto del COVID. El segundo creo que es el doctor Díaz, Francisco Díaz, nuestro amigo, que no podría, entonces estaría el tercer vicepresidente, que es Carlos Mena, pero ese es el esquema sucesoral y es lo importante de que las instituciones se mantengan con vida. Que si tal vez estuviera más activa, todos estos asuntos que uno escucha en los grupos y en las redes sociales de los compañeros del PRM, tal vez si el partido estuviera más activo, tal vez estas cosas se estuvieran interiorizando y se estuvieran tratando más a lo interno, porque hay cierto malestar y cierto disgusto por manejos incorrectos, no solamente de empleos, no solamente el tema es empleo en el PRM, hay mucha desconsideración, irrespeto, exclusión, atropello por parte de alguna gente que dirige. Entonces alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, porque sería muy penoso que se repita la historia que siempre ha llevado el antiguo partido, de que 4 años el pueblo confía y en 4 años no logramos nosotros conectar con las necesidades de la gente, ni de la gente a lo interno, ni de la gente hacia afuera. Y por eso es vital que mucha gente aterrice, porque hemos visto muchas situaciones en muy poco tiempo. Este fin de semana parece hubo un movimiento telúrico por los predios del Ministerio de Salud. Así es. Hubo destituciones, cancelaciones, algunos dicen que renunciaron, pero esto se veía venir. Es que el manejo que se le ha dado a este, que es el principal ministerio en estos precisos momentos, y
Bueno, salud es lo vital, es lo importante, pero se le suma a esto la pandemia que estamos viviendo con esto del COVID. Cuando usted va a hacer negocios, a hacer política a una institución, los resultados siempre serán esos. El querer usted hacer un colchón, el querer buscar a través de una institución una proyección para futuros puestos y posicionamiento para irse a una candidatura electiva. Esto muchas veces ocurre. Hay que tomar en consideración, hay que pensar bien a qué usted va a una posición. Ya se estuvo hablando de pasos que se estaban dando a través de la misma, desde el mismo nombramiento de gente por dinero, de jeringuillas que fueron sobrevaluadas, de colocaciones de publicidad que hay por ahí un trasfondo que deberá investigarse, de cómo personas han creado 3 y 4 empresas o nombres para ser beneficiados con publicidad. ¿Hasta dónde podría esto tener resultados legales, tener resultados prudentes con las normas que deben conducir a cualquier institución pública en estos días que tanto se ha cuestionado lo que ocurrió en gobiernos pasados? No es lo que sucedió ahí, y por eso yo siempre digo, yo voy a seguir aquí. Atropéllenme, maltrátenme, excluyanme, y no a mí, a muchísimas personas. Miren el resultado. Hubo una persona que andaba ahí que pensaba que se estaba llevando el mundo. Y cuando yo hablaba antes de este comentario, de que no solamente es empleo, sino irrespeto, atropello y exclusión, ¿usted cree que es posible que no lo, yo no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, que ese ministerio reparta millones de publicidad y no se tenga ni siquiera la decencia? Yo no embromo con eso, pero ni siquiera la decencia. Ni siquiera la decencia. Y ahí está el resultado. Yo no entiendo. Aquí hay gente. Yo he visto por ahí unos juveniles que se le han entregado a otros medios. Y a este no. Unas agendas, excluidos totalmente. Nosotros vamos a seguir aquí. Y hay mucha gente que su fin va a hacer lo que hemos visto en el fin de semana. Porque Juan Pablo Duarte decía, que la única manera de usted por lo menos estar tranquilo y ser feliz es ser justo. Cuando usted es injusto, el resultado es eso. No me hacen daño a mí, le hacen daño al partido, le hacen daño a la sociedad y le hacen daño al gobierno. A mí no. Yo llegué criado al gobierno. Cuando el gobierno llegó ya yo estaba criado. El que no me inviten, el que me excluyan, el que todo. Yo voy a seguir viviendo. Y me decía alguien, que lo voy a decir para que veamos, antes de ya nos vamos, señor director. Y me decía un amigo, y lo voy a decir a sí mismo, no me importa. Dice, por eso es que ustedes son unos locos viejos. No es posible que el mejor vocero, me decía él a mí, y no sé si eso será cierto, el mejor vocero que tiene el gobierno eres tú, que manejas todos los temas y te tienen sentado en la banca. ¿Y qué no le interesa? No, Frank, le interesa. Frank, y le doy la razón, me dice, dime un tema del que tú no puedas tratar, de que tú seas la cara. Hasta me decía, tú eres un tipo hasta con presencia, que debería ser la cara del gobierno. Ni me invitan a las actividades. De los principales errores, y esto verán las consecuencias y la están viendo, es que han nombrado mucha gente sin capacidad, sin preparación para ocupar esas posiciones. Hay una expresión que se ha hecho del pueblo y es un refrán. Es del señor que va y ve una vidriera, una especie de maniquí, pero muy detalladamente vestido, impecable, con unos calzados, y él le hace una crítica a los zapatos. Y el dueño del establecimiento le dice, mira, no me había fijado en ese detalle. El tipo era zapatero. Al otro día, el tipo pasa por ahí, por la vidriera, y quiso hablar de la ropa. Y entonces, él le buscó un diseñador, que fue el modisto que hizo la ropa, y le explicó el por qué esa ropa la llevaba ese quien exhibía en el mostrador, en el exhibidor. Y entonces, ahí viene la expresión zapatero a tu zapato. Hay gente que están ocupando posiciones, sobre todo,
Una de las debilidades de los puntos de los temas talón de Aquiles de este gobierno es la comunicación. Claro. Porque está manejada por gente que no sabe de eso. Gente que nunca ha trabajado ese aspecto. Hay comunicación corporativa, hay comunicación efectiva para usted tener un dominio de lo que está haciendo. Y si usted no sabe de eso, óigame, los resultados serán eso que se están viendo hoy día. Fran, y lo peor de todo, manejar con mediocridad, con mezquindad, es lo peor del mundo. Es lo peor del mundo. Y me decía otra cosa que ya no vamos, me decía, ¿tú crees que es posible que el comunicador, porque él pensaba que yo me estaba bañando en dinero, y me dice, ¿tú crees que es posible que el comunicador con más vínculo del PRM, vinculado abiertamente, que aquí se repartan cientos de millones de publicidad y aquí no pongan ni siquiera un centillo por mezquindad, por mediocridad, por envidia, por muchísima pendejada? No me hacen daño a mí. No me hacen daño a mí porque el programa estaba aquí y yo estaba aquí. Se lo hacen al gobierno y lamento mucho que mi amigo, el presidente Luis Abinader, esté rodeado de personas con esa manera de pensar. Que no me hacen daño a mí. Le hacen daño al gobierno. Y ahí está el resultado de las cosas que estamos viendo en estos días y lo que Fran explicaba claramente. A mí no. A mí no. Ahora es una pena que los voceros naturales de un partido lo tengan sentado para estar promoviendo porquería. Y después se preguntan qué está pasando. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Zapatero a tu zapato. Trabajar por la patria es trabajar por uno mismo. Sed justo lo primero si queréis ser felices. Juan Pablo Duarte. Publicidad, ya volvemos.
como hoy tenemos ya una comunicación mucho más interactiva, tenemos un WhatsApp, vamos a ver si podemos colocar el flyer donde está anunciando a Máximo Castro Silverio y el teléfono de WhatsApp que tenemos ahí a disposición de los amigos televidentes, el 849-455-5500. Pregúntale a Máximo Castro Silverio. Es nuestro invitado, es miembro del Partido Reformista Social Cristiano y el decano o uno de los diputados con más años de servicio en el Congreso Nacional. Representa a Santiago. Yo me estoy riendo, los memes van a acabar con este país. ¿Qué pasó? Un meme de la pastora que le dicen, pero loca, ¿y cómo si te están acusando de corrupción? Tú coges ese jipetón para allá. Ay. Adelante, Fran, perdón, me dio mucha risa porque es verdad, usted la está acusando de lavado de activos, de corrupción, y usted llega ya en una jipeta de 84 mil dólares, que es la mayor evidencia de que ahí no está todo claro. Vamos a preguntarle a Máximo a través del WhatsApp, así para que ustedes participen con nosotros en el café de Diario 55, Fran Rodríguez. Diario 55, a propósito, nuestro diario, usted puede accesar a las redes sociales, usted puede accesar a la internet y conseguir todas las informaciones más importantes que ocurren en el país y el mundo. Poder Ejecutivo extiende toque de queda con el mismo horario hasta el 8 de marzo. Es decir que este nuevo toque de queda que fue aprobado ya en el Congreso y la anuencia del Presidente de la República hasta el 8 de marzo, y a partir de ahí entonces se hace una revisión si van a continuar las cosas como están. Recuerden que hasta las 7 de la noche de lunes a viernes es el toque de queda. A partir de las 7, 3 horas después, libre de tránsito, igual que fin de semana, 3 horas hasta las 5, sábados y domingo es el tiempo para usted operar cualquier negocio, cualquier movimiento que esté desarrollando. Wagner Rodríguez advierte sobre violación al derecho de autor en plataformas digitales. Wagner, del staff de fin de semana de este canal. Obispo La Vega dice explotar Loma Miranda generará conflicto social. Presidente y ministro enfocan el Mercajud Cibao. Está hablando del ministro de la Presidencia. Servicios ofrece Alcaldía Santiago son eficientes, usuarios valoran rapidez y transparencia. Líderes empresariales definen vacunación como garantía de recuperación de República Dominicana. Salud Pública lleva vacunación anticovid al Hospital Infantil Arturo Grullón. Vamos ahora a la información, otro diario que se origina en Santiago, La Información. Desde 1915, el periódico La Información. China enviará 768 mil vacunas a República Dominicana la semana próxima. Ahí están llegando las vacunas. Qué bueno, qué bueno. Abinader destaca recuperación 100 mil empleos en turismo. A propósito, vi una publicación de alguien que hablaba del TSS, sí, diciendo que hoy tenemos más empleos que en agosto en el tren gubernamental. Bueno, habían personas suspendidas, hay que ver si eso puede ser que sea fruto de que se hizo un corte de los suspendidos y luego entraron. Dice que hay más personas empleadas que en agosto del 2020 en el estado. República Dominicana registra 10 nuevas defunciones y 960 contagios de COVID-19. Junta Central Electoral solicita al gobierno entrega totalidad recursos para partidos. Padre Rogelio Cruz encabeza protesta por Loma Miranda. Lo de la Junta Central ratificó a la Fuerza del Pueblo como partido minoritario. Se pongan a trabajar, que eso es lo de menos. Listín Diario, las noticias para hoy. Vamos a la portada. Conozca cómo está el italiano, primer paciente del COVID-19 en el país. Ay, italiano que se hizo famoso ese. En el Ramón de Lara, ahí iniciaron las vacunaciones. El referendo en República Dominicana, 10 años después, sin regulación legal. Salud Pública cancela licitación de jeringuillas tras denuncias de sobrevaluación.
14.264 personas se han vacunado en el país el COVID-19. 14.264. Carlos de la Mota y Rafael Paz se sacan los trapitos en Twitter. Artistas con los pies en la tierra, apegados a sus raíces y a quienes realmente aman. Secuestran dos criollos en Haití y piden 2 millones de dólares. Vamos a Diario Libre. La marihuana medicinal burla los controles oficiales. El cannabis legal en otros países se abre espacio en la medicina alternativa dominicana. Plantea certificar a las escuelas que inicien plan piloto de retorno a las aulas. Al que ha sido cancelado o ha sido sustituido, le deben pagar sus prestaciones laborales. Gobierno informa que se han aplicado 14.264 vacunas. República Dominicana sufrirá una pérdida del 7% del PIB por el COVID-19. Vamos a El Nuevo Diario para hoy, lunes 22. El Nuevo Diario en portada, una noticia deportiva que más adelante ya se conocerá. Presidente Abinader, se han recuperado más de 100.000 empleos en sector turismo. Gobierno anuncia relanzamiento turismo en Samaná, negocian vuelo directo desde Estados Unidos. Hay dos polos turísticos importantes que hay que desarrollar, ese de Samaná y también Montecristi. El presidente aprovechó una de sus visitas para anunciar una serie de obras. Vamos a las deportivas internacionales y las económicas este fin de semana. Ito Bisonó, hablando de pan, cuando el combustible, los fines de semana, la gente le pone atención. Así es. Gracias, Fran. Iniciamos en Estados Unidos, específicamente en Washington. Y es que Estados Unidos a Irán, la pelota está en su cancha. Secuestran en Haití a dos dominicanos, piden 2 millones de dólares para liberarlos. La ciencia busca respuesta a 9 misteriosas muertes en la Unión Rusa hace 60 años. Estados Unidos reafirma su apoyo al Poder Judicial Independiente en Haití. Bill Gates dice que la meta de cero emisión neta para el 2030 es irrealizable. Policía dispersan a 2 protestantes en Países Bajos contra restricciones por el COVID. El Papa visita de sorpresa a una poetisa que sobrevivió al Holocausto. Vacunación contra el COVID-19 avanza con desigualdad en Latinoamérica. Donald Trump cerrará el foro conservador en la Florida con elecciones en la agenda. Para la discusión, nos vamos a las deportivas para ver lo sucedido en el fin de semana. Linda pasa a la final del béisbol olímpico de Santiago. Presidente Abinader dará hoy banderazo de apertura a la 42 vuelta ciclística en la República Dominicana. Vamos a ver más deportes. El ataque del lobo mayor se refiere a la NBA. Dominicana se fogueará con Lituania y Rusia para el preolímpico. Camacho supervisa trabajos de obras en la región norte. Como cada lunes, echamos un vistazo a los precios de las monedas, combustibles y otros elementos económicos. Tenemos que los precios de los combustibles para esta semana: la gasolina premium 233.10, gasolina regular 219, gasoil premium 190.30, gas propano 128.10, gas natural 28.97. El dólar 57.43 y la venta 58.33. Euro 68.62, venta 72.26. La banca múltiple canaliza gran parte de las remesas que llegan al país. Y Cooperativa San José
cumple 70 años de vigencia en República Dominicana. Con esta información cerramos el bloque informativo. Vamos a ir a publicidad y cuando retornemos intercambiamos con ustedes más noticias y más comentarios, más análisis. Sed justo, lo primero, si queréis ser felices. Trabajar por la patria es trabajar por nuestras familias y por nosotros mismos. Juan Pablo Duarte. Publicidad y ya volvemos. Ya lo saben, ustedes podrán comunicarse con nosotros a través del WhatsApp y hacer la pregunta que consideren de lugar al diputado Máximo Castro Silverio, que estará con nosotros hoy en el café de Diario 55. Y está en pantalla el número telefónico, es a través de mensajes de texto. Así nos dan la facilidad de poder leerlo y preguntárselo y comunicárselo a Máximo Castro Silverio. 849-455-5500. El próximo miércoles estamos orquestando un programa especial, miércoles en la noche, del programa que habitualmente hacemos con un invitado. Se está trabajando para que profesionales de la comunicación, periodistas con mucha trayectoria, y nosotros aquí en el canal, tanto Edison como un servidor, podamos participar y ser parte importante de este espacio que nosotros ya hemos constituido en este canal Super TV 55, como es la tertulia. Se está diseñando un programa especial en los primeros 6 meses de gobierno de Luis Abinader con Esteban Rosario, conocido comunicador con una experiencia amplísima. Esteban, que ha sido reportero para periódicos importantes, además analista, Máximo Laureano, que trabaja para Acento y tiene programa de radio, y Leoncio Peralta, coordinador del periódico Listín Diario. Esos son los periodistas y estaremos dándole apoyo, Edison Meléndez y un servidor, para de esta manera desarrollar este panel sobre los puntos luminosos y, por qué no, también
las críticas, las cosas que entendemos no van bien en el gobierno con 6 meses, que para muchos es un gobierno que ha madurado pronto. Así, no, lo que decíamos ahorita, hay mucha gente que le han hecho un flaco servicio. Yo creo que el presidente hizo un line-up que él va a tener que replanteárselo pronto. Va a tener que cambiar la alineación antes de lo que debió haber sido. ¿Usted entiende que hay jugadores en la banca más importantes que los que están en el line-up? Claro que sí, claro que sí, porque el gobierno perdió la logicidad. El Estado, un partido o los partidos están organizados para ir al Estado. Hay que darle una cara social, más social al gobierno. A un gobierno de un partido que en sus siglas dice que es revolucionario. Entonces, el gobierno hay que llevarlo más a vincularlo con la gente, porque es un gobierno como con mucha visión empresarial. Y cuando uno ve la composición de las principales figuras, todos vinculados al sector empresarial, que no es malo, que no estamos diciendo que es malo, sino que los políticos tenemos una visión, tenemos una política diferente a la que tiene la visión que tienen los empresarios. Porque el empresario no sabe cómo vive una gente en la mosca de Cienfuegos, ni en el fondo de la botella de Pekín, y a veces no conoce la dinámica social. Y yo creo que el presidente, que ha hecho buenos esfuerzos, muchos esfuerzos, grandes esfuerzos, que le ha tocado dirigir este país en medio de situaciones económicas difíciles, en medio de una pandemia, yo creo que tiene que coger ese line-up y hacerlo de nuevo, porque hay mucha gente ahí que no están dando la talla. Hay mucha gente que se han acercado tanto a Dios, se han inflado tanto, que se han alejado demasiado de la tierra. Entiendo yo que es lo correcto, que el presidente debe, antes de tiempo, pero tiene que hacer otro line-up, que le dé más sentido, que le dé más coherencia al gobierno, con una visión más social, más integrada, más cerca de la gente, que la gente se sienta más identificada y más representada. Tú coges los 10 principales gente que conforman el gobierno y todos son empresarios, que no es malo. Ser empresario no es malo. Ahora, Fran dijo una frase ahorita, que zapatero a tu zapato. Los gobiernos siempre se componen como si esto fuera un teatro. Los políticos van adelante. En la segunda fila van los técnicos y de ahí para atrás. Ahora, la cara de un gobierno, porque no estamos hablando de una empresa que anda buscando un rendimiento. Hay temas sociales y hay una dinámica social que hay que entenderla. Que eso se estudia, eso se aprecia, eso uno lo puede notar, pero no desde el sector privado. Porque la forma de cómo se maneja el sector privado y cómo se ha de manejar el sector público es totalmente diferente. Y no estamos hablando de que ir al Estado a saquearlo, no estamos hablando de eso. Porque el Estado ha demostrado que cuando quiere es eficiente. Nosotros tenemos en este país instituciones que son modelo: Banco de Reserva, DGI, DGA, INAPI. Y si sigo mencionando, hay muchas y se me van a quedar otras que son modélicas. Y si se puede, si se puede. Pero creo que el gobierno, tal vez no sea ahora, puede ser en agosto, pero el presidente debería revisar el line-up. El line-up. Porque hay gente que están, que no debieron estar nunca. Que no debieron estar nunca. Muchas aves de paso que 15 días antes cogieron una bandera sin ningún compromiso, porque el que hace eso no tiene compromiso más que con su cuarto. ¡Ah, qué chulo! Me paso 4 años dándole caña a Fran y el último día cojo y levanto una bandera porque veo que el otro partido va a ganar y a mí se me premia con una posición. Eso no puede ser. Aquí llega gente a posiciones, incluso demandan al presidente electo que lo coloquen en tal posición, porque saben que ahí ellos podrán hacer su estructura. Y es lo que ocurre en la mayoría de los gobiernos, de gente que están pensando no solamente en el trabajo que deben desarrollar para bien de la población a través de ese ministerio, a través de esa dependencia pública, sino es pensando en buscar
cómo llegar a otra posición en el 2024, y nosotros no nos oponemos a que usted crezca, a que usted tenga esa intención, que usted tenga deseo de seguir progresando, desarrollándose. Pero aquí hay gente que comienzan a pensar en el 2024, pensando en el yo antes que en la mayoría. Y hay que tomar en consideración, Edison señalaba de que los políticos ocupan las posiciones importantes, pero los técnicos son los que deben tener la mayor capacidad para poder asesorar y poder decirle por dónde debe conducirse. ¿Qué es lo que hace el presidente de la República? Tiene sus ministros, los llama, tiene sus asesores, los llama para preguntarle sobre temas y qué decisión, qué cosa deben ellos aplicar en momentos determinados. La función básica de muchas instituciones que tienen ahí sus departamentos es para diseñar, planificar y ejecutar decisiones que vayan en favor de la mayoría a través de esa dependencia o los que reciben el servicio de la misma. No gente que no tengan capacidad ninguna y lo que hacen es trabajar para proyectar una imagen con miras hacia un futuro político. Mira lo que estaba pasando y era una de las situaciones más graves que estaban ocurriendo, porque manejaba el mayor presupuesto del país. ¿Cuántos candidatos a la presidencia salieron del Ministerio de Educación? Todos salieron de ahí. Porque ¿y ese manejan es el recursos para proyectar su imagen? Sí. Proyectar su imagen, no el de la institución. Por eso yo hablaba el otro día de la publicidad. La publicidad gubernamental está orientada para hacer campañas a favor de... No, se utilizan las estructuras gubernamentales para proyectar a personas. Este programa es tan eficiente que yo hablé ahorita de unos souvenirs, de unos regalos que estaban entregando una institución pública, y por lo menos el de Fran lo enviaron. Gracias. En nombre de Fran yo le doy las gracias. Maltrátenme, golpéenme, excluyanme, que aquí seguiré como el roble de Jaina, que no hay ciclón que lo tumbe. El gobierno va a pasar y aquí vamos a seguir nosotros estando. Aquí vamos a seguir estando. Excluyanos, excluyanos. Sigan haciendo y sigan por el camino que van, que ahí está la muestra. El gobierno tiene una debilidad fruto de la mediocridad y la mezquindad con que mucha gente se está manejando. Dicen que la fortaleza de una serpiente cascabel es que con la colita comienza a sonar. Sí. Este peculiar sonido, y entonces ahí va durmiendo a la víctima. Exacto. Y así pasa con muchos, que comienzan a mover la colita, como decía don Francisco. Pero de verdad es penoso. Embobar a uno y todo ese tipo de cosas. Es penoso. Hay cosas a las cuales a uno no le agradan, pero hay cosas que son fundamentales y que hay que hacerlas. Porque lo mucho hasta Dios lo ve. Lo mucho hasta Dios lo ve. Y vuelvo y digo, a mí no. Le están haciendo un daño increíble al gobierno que no sale todos los días de un escándalo. Por esta forma atropellante que quieren llevar en el manejo de esto. Y vuelvo y le digo, sea aquí, en otro medio, sea lo que sea, yo no me voy a morir. Pero se lo voy a hacer saber que se están actuando mal, con mucha mediocridad. No es posible que su principal activo de comunicación, y usted lo mantenga, pues está con mediocridad y con pequeño... No, no, hombre, pero vamos a soltar eso. Que les vaya bien, lo seguimos esperando. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Y hay gente que a veces creen que están acabando y llega un momento, ¡pap!, y le apagan, le cortan la luz y ahí terminó el asunto. Nos vamos porque ya Máximo está en el estudio, pero quiero hacer un llamado corto al Ministerio de Educación y al ADP, que se sienten, que conversen, porque yo creo que lo más sano es que no ahora, mañana ni ahorita, se pueda orquestar un esquema de retorno a las clases, de que se pueda retornar a las clases. Y si ya creo que en la segunda fase van a entrar los profesores a la vacunación, es importante que empecemos a ver qué se necesita, qué no vamos a necesitar, porque yo creo que los niños
los niños de la República Dominicana, que tienen un año fuera de las aulas, porque este ha sido uno de los países que ha cerrado las escuelas. Entonces, es importante que desde ya empecemos a trabajar este tema de un retorno a las escuelas posteriormente, que pasemos a la segunda fase y que vayamos antes que nos lleven. Recuerden que Máximo Castro Silverio estará con nosotros a través del WhatsApp. Usted puede preguntarle a Máximo. Así. Velo ahí en WhatsApp. Ahí está. Póngamelo. Y ve la figura de Máximo ahí. Creo que una foto del 86, cuando asumió por primera vez. Que tiene la que decirnos cuál es el secreto, no. Porque está todos los días abajo. Ah, no tenía barba. Ahí está el número. Publicidad, volvemos. Y ya volvemos.